Es culeca ella. Ahí andaba una gallina entre ustedes. Ella es culeca. Entre ustedes andaba una gallina que esa gallina así podía pararse para la parte de los hombres. Esa gallina quedó aquí, amaneció. Ey, vamos, solo yo con ella aquí. Pero ya después la regó como a la es a que las dos, ella ya no aguantó, dijo que pero ella, empezó desde las 10:30 hasta las 2 de la mañana, no aguantó mucho. Y yo hubo una que se tomó como 3 y era un pato, corrido y por todo. Y 3 debía tomar. Dejémoslo en capítulo. Esteban, ¿no? ¿Y el año pasado? Sí, aquí. Yo andaba la han mano, pasado cosas. Vamos, que solo yo con ella que hay aquí. El de ella se dobló los cálculos. Yo me acuerdo que tu mamá que pasaba acostada riéndole el traje. Sí, mira, y ahí mismo te ha puesto la máscara. Ahí voy a pasar con la No, aquí vamos a poner otra. Sí, aguanta, no, es que esa noche, todas las noches del 24 son únicas. Son únicas, correcto. Son únicas. Únicas, cosas y truyentes como el pollo campero. Porque nosotros somos bolos a nivel mundial, ¿saben, don José? Don José, no, allá está encantada con su niña. Y más que ya le dio arito, pues, y ya viste. Ya se lo pudiste. Ayer. Es la belleza de andarito. Hoy se ve más linda todavía. No se le han hinchado. No, con catetes lo hicieron. Ey, pero yo la veía puro varón, ahora la veo más linda esa vieja, güey. Cuando esté más grandecita hay que cambiarse, no hay que poner. No, es que vamos a ir cambiando, que sea, ahí no hay enchape. Bueno, pero hablemos un poco acerca del 24. ¿Qué nos van a tener preparados todos y cada uno de ustedes? Vamos a ver. Carlita dice que contale el menú de Carlita para el 24. Pero primero por Dori, ¿qué va a tener usted? ¿Va a recibir a su familia o qué va a hacer usted el 24? Cuéntenos. Para los que me quieran visitar en mi humilde hogar. ¿Carlita? Ah, pues sí, me voy a apuntar yo. Uh-huh. Carlita. No, voy a hacer los panes para los niños, sí, la que me con ellos. Por primera vez me voy a ir para allá. Yo el día aprovecho uno porque para mí, ya, pero ya cuando ya hayas quemado tu pólvora. Eso. ¿Viste? Pues yo la voy a pasar con mis hijos, gracias a Dios. Lo tengo alentadito y con ellos voy a pasar feliz. Y reventarle los cohetes como todos los años, estar a la par de mis hijos. Yo también, pero van y mi mami temprano. Ah, va a ir a visitar la mamá. No, ella va a venir. No, ellos van a venir. Ah, para ellos van una tía también de él va a venir a la casa, ella va a quedar con nosotros. Pues qué bueno. Va a tener visita él todo el día. ¿Vos también, hermana? No, también, vos tenés parte. No, también. Por eso digo, vamos a tener. Pero algunas palabras que, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero uno como pareja en un momento, digamos el 24 de diciembre. Bueno, yo cuando tuve pareja, yo la verdad, uno llora porque ya es un año más que ha pasado, ¿me entienden? Ajá, todo lo que ha pasado. Los buenos momentos y los malos momentos. Exacto, entonces a ustedes no les pasa eso. De que se abrazan, el un besito. Es que sí, hay noches de esas que se vuelven. Shelly, no sos así, vos. Yo no, ni me acuerdo, ¿no? Yo sí, yo. O sea que estén estos talles ahí. Por eso te digo que yo la felicidad del 24 es estar con mis hijos y reventarle los puestos, porque como él se pone un poquito ebrio, no hay marido ahí. Se pierde, no hay marido ahí, pero por lo menos. No, pero yo tranquila en una silla, así ni me muevo. Pues sí, pero vaya, digamos. Mi consejo que te puedo dar a vos, Chele, es este, mira, espérame. Bueno, que el año pasado él me dijo, voy a tomar de las 12 en delante porque de las 12 reviento los cohetes con mis hijos y así pues. De las 12 propias de la noche reviento todos los cohetes con los niños, ya de las 12 en delante. Yo lo que te puedo aconsejar es que, mira, no tomes guaro. No, que no tomo guaro, yo es día no tomo. Toma cervezas y continúa desde las 12 en adelante. Pero despacio, una, un poquito más tarde una. Pero así como le das el tiempo a tus hijos, le tenés que dar el tiempo también a tu mujer. Todos estuvimos juntos. No, el año pasado sí, él se pudo reventar todos los cohetes y yo allí también porque estaba de tierno también. Pero si dicen ustedes que nunca han hecho eso que yo les estoy contando ahorita, tienen que hacerlo este año. Sí, porque... Porque son pareja y tienen tantas cosas por qué acordarse. ¡Ay, me encanta! Público. Yo le dijera, ay, mi amor, discúlpame por todos los malos ratos que te he hecho. Para adentro.
Él tiene que iniciar la conversación. ¿Cómo crees que yo lo voy a buscar ahí? Vení, voy a platicar con vos y te voy a decir este. No, no se puede. Pero es que no se puede platicar afuera, no. No, que adentro me platique. Oh, voy a decir algo. Cuando mi niña lo mira, la grande, la solterita, cuando lo mira él bien tranquilo y todo, le dice, Armando, qué bonito se mira la parte. Sin pelear, fíjese. Así le dije. Cuando se pintó el pelo, miren, Armando, dijo, cambió, miren el pelo, qué bonito le quedó. Así le dijo. ¿Cómo le dice tu niña grande? Armando. No. Cuando los ven juntos ahí. Ah, qué bien bonito lo tenemos. Miren, sin pelear, bien bonito se miran. Eso debe de ver él. Son como, esas son como palabras que llegan al corazón. Mis hijos, tengo tres niños que no son de él, pero mis niños lo pueden querer a él. Esos niños, yo guardo. Ellos yo también. ¿Y sabes por qué lo quieren a él? Porque ven el amor que él te ha puesto a ti. El dispote, el varón de ella con el varón mío. Ahí los ando yo para arriba y para abajo. ¿Vos te has viado? Me dice, pues por eso que se parece a usted el otro. Porque se parece. Si yo lo saco al campo, si voy al campo yo, ahí ando los dos, con los dos varones. Pero ¿qué consejo le podemos dar nosotros aquí a ellos dos que pueden hacer este 24 de diciembre? Porque recuerden que este 24 de diciembre se va a ver. Se va a ver la estrella de Belén después de 8000 años. Se va a poder percatar la estrella de Belén este 24 de diciembre. ¿A qué hora? Se puede pedir un deseo. La hora exacta no sé, pero sí. Sí, porque tiene que ver una hora. A la propia 12. A la 12. Después de 800 años. A la propia 12 la puedes ver porque es la hora exacta. Yo lo primero que le voy a pedir es que me hagan caída a mi mami y a mis hijos. Ay, oye, quiere pasar el año nuevo con el. Vaya. Pero, ¿qué consejo le podemos dar a esta pareja para que puedan tener ese momento ese 24 de diciembre? Ya va a ser pasado mañana. Ajá. Bueno, mi consejo para ellos, vea, que lo disfruten a lo máximo como pareja y en familia. Tanto como los hijos y ellos dos, porque siempre hay momentos que tal vez los niños jugando, ellos ahí tienen que estar juntos, abrazándose como pareja. No tiene que haber pena, darse besitos. Tomándose una copita. Juntos allí, y pues que se respeten siempre y que siempre pues que se amen entre los dos y amen sus hijos. Para empezar el 24 tiene que haber una noche romántica. No, eso es el 31. No, pero ese desde el 24 empieza para que tú entres al otro año con bendiciones grandes. Son creencias, pero a la verdad, esa es la realidad. Un plato de uvas, unas manzanas, un azafate, y lo pones en la mesa. Guineo. ¿Y ese a vos te gusta? Mira, no uvas, manzanas, eso te dice que vas a mejorar el año. Te está diciendo muchas cosas, porque tú cuando ves un plato de eso, tu mente te cambia. Son 12 uvas que cada persona se tiene que comer, ¿sí? Una uva por cada mes, un deseo por cada uva. ¿Sí? Son 12 deseos, 12 uvas. Son creencias, pero si tú lo pones en práctica y tu mente lo pones positivo, te va a dar lo que tú quieres. Y saben que eso es verdad, porque yo antes, hace como unos 3 años atrás, pedí eso, de deseo, ¿sí? que yo pudiera tener un carro. Y miren, no solo me dio un carro el señor, sino que me dio dos. Un deseo. Entonces, pero vaya, ahora que ya ustedes escucharon todo eso, ¿qué vas a hacer tú? Porque allí, tú como hombre es el que tiene que iniciar todo eso. ¿Cuáles van a ser esas palabras que tú vas a decir a tu pareja esa fecha inigualable, esa fecha especial? Cosas. No sé. Muchas cosas. Pero ¿cómo qué? Porque uno, o sea, si yo me voy a poner un ejemplo, si Wendy me dice a mí, ¿qué le vas a decir vos a tu pareja o a tu novio? Obviamente yo voy a imaginarme y voy a dar ejemplo, como qué le voy a decir, como un breve discurso. Por eso te estoy preguntando yo a ti, ¿qué vas a decir tú? Nada. Gran poder de Jesús, hermano. Nada vas a decir.
No le vas a decir siquiera te amo, amor. Que no, no, ya te lo digo. No, no te puedes decir. Te amo, amor, que este año que venga sea de prosperidad para el hogar de nosotros, que lo controlemos. Ajá. Vaya, ese es un breve mensaje. Es un breve mensaje. Prometele que vas a cambiar. Vaya, ¿cuáles van a ser esas palabras de parte de Vite ese 24 de diciembre para el Chele? Pues yo le voy a decir a él de que lo amo y que lo quiero, pues, y que cambie, porque cambiando va a ser diferente en nuestro hogar y en nuestra vida y con nuestros hijos. Sí, es que, y que siempre lo voy a decir, que él no me quiera. Pero ¿te gustaría vos que Chele te diera una oportunidad, o sea, un espacio esa noche para poderte? ¿Te gustaría? Se siente tan bonito cuando un hombre le dedica un lugar y un espacio a su mujer. Se siente bonito, yo no sé si él... Pero todos estos años nunca te había hecho eso. ¿Te he dedicado ese momento? No, pero es que te digo una cosa. Yo cuando le digo a ella que voy a tomar este y las 12 en adelante, ya empiezo a tomar. Y más antes no, vamos, antes había antes. Desde que amanecía. Desde que... Ay, bendito. Desde que Navidad tan horrible y sentía que esto, ay, no. Ajá, mira, entonces. Mira los aritos. Entonces, ay, vaya, miren los aritos a la hembra. Hoy se ve pura vieja. ¡Cacacá! Ay, 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 chiquita. No, pero ya no tiene los aritos, ella puede comprar después. Bueno, entonces, tú tienes que decirle, mira. Vaya, yo te voy a dar un consejo, Chele. Porque a mí me gusta dar consejos. Vos ya sabes que yo soy metido. Vos le tenés que decir así, mira. Hola, mi amor. Quiero decirte de que, pues, todo lo que hemos vivido este año 2020, sean solo malos recuerdos. Y quiero que a partir de este año 2021, vivamos nuestro amor y nuestras vidas como si fuese el último día de nuestra vida. Porque quiero pedirte y quiero decirte que a partir de este año nuevo van a ser muchas alegrías, mucho amor de mi parte, muchas bendiciones para nuestra familia, y vamos a ser lo más feliz que se pueda hacer durante todo este año 2021. Algo así le vas a decir. Y quiero pedirte perdón, quiero que te cases conmigo, bla, 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 bla. Todo eso tú lo puedes decir. Discurso que hay. Sí, y a medida le vayas hablando, le vas agarrando la mano y abrazándole y lo que sea. La llevo para adentro. No, pero... solo para adentro, dice este balastre. No. Ahí está el cuartito. No, pero es que tiene que haber un discurso. Y dale un abrazo, y vas a... No, siempre lo doy el abrazo y el beso. Mira, pero es que ese abrazo de esa noche no es de solo... No, ya tú, tiene que ser mi amor. Tanto que yo esperé esta noche. Y para lo vas a hacer así de la luna para que Dios vea. Mira, Dios ve todo, ¿verdad? ¿Qué le va a decir? Nunca han hecho ustedes un momento, digamos así, vaya, así, un momento romántico de intimidad al aire libre. Nunca han tenido esa experiencia. Vieran qué bonito, ¿eh? O a la orilla del mar, papito. Que... Amanecer en el mar. Mucha arena es el... Yo se llama amanecer tropical. Depende, hermana. No, en las piernas. Hay muchos momentos muy bonitos, o sea, en el mar, a la orilla de un lago. Es que no digas mar, en la arena, afuera, el mar, porque en el mar es el mar. Por eso, afuera. Afuera, pues, en el mar, a la orilla de un lago. Ajá, que la luna esté así como va a estar 24, va a haber luna, ¿verdad? Luna llena. No llena, no va a estar, pero va a haber luna.